Hey now, take a step outside and seize the day now. Buenos días, Buenos Aires. Este es el cuarto programa consecutivo y le doy la más bienvenida a mi programa Tómate un café con Mai. Ante todo quiero mandarle un saludo cordial a toda mi gente hermosa de Venezuela, a mis amigos, familiares y contactos y así como toda Latinoamérica. Quien les habla, Maile Guevara, pero todos cariñosamente me dicen Mai. Desde ahora, a partir de este momento, a través de mi experiencia y con diferentes especialistas del área, estaremos conversando de diferentes temas. El día de hoy va a estar muy bueno porque vamos a estar conversando acerca de la marca personal y estaré acompañada de Mariana Sequera. Sí, ella es creadora de marcas personales, además de ser capacitadora, editora con más de 20 años de experiencia y especialista en LinkedIn. Definitivamente, la marca personal, muchas veces se están preguntando qué es la marca. La marca personal es la huella que dejamos en nosotros mismos. Definitivamente es nuestra esencia, es lo que plasmamos y lo que vemos hoy en día en las redes sociales. ¿De dónde surgió esto de la marca personal? Sí, la palabra fue utilizada en 1997 por Tom Peter. Se estarán preguntando quién es Tom Peter. Tom Peter es un escritor estadounidense que ha hecho muchos libros de excelencia de calidad, además de que fue ingeniero, estuvo en el Pentágono, es un duro pues en la área pues como tal de negocios, y él usó la palabra personal brand, que significa esa huella, esa marca que nosotros dejamos, cómo la podemos comercializar, y sobre todo surgió para hacer la diferenciación de los especialistas o personas profesionales que se quieren independizar, ya sea con una consultoría, con un negocio. Y claro, de un tiempo para acá lo han tomado desde el punto de vista laboral. ¿Para qué? Para poder potenciar y poder mejorar todas esas necesidades, porque los talentos los tenemos, pero es importante hacerse las preguntas. Antes de iniciar una marca personal, es importante saber quién eres tú. Iniciando por allí, porque si tú no sabes quién eres, entonces cómo te vas a poder proyectar, hacia dónde vas, tanto a nivel personal como a nivel laboral. Entonces por ello es importante que lo tomen en cuenta al momento de iniciar esa marca personal y poder aprovechar y exponerla ante las redes sociales que hoy en día tenemos. Es claro, a medida que va pasando la tecnología, ya desde el año, ya desde 1997 al año 2000, viene surgiendo lo del blog en el 2000, entonces comienzan a surgir esta manera de poder crear y poder darte a conocer. Entonces la idea de esto es importante también, y yo les recomiendo hacer una DOFA. Sí, una DOFA, que tiene que decir que es con la parte de las debilidades, la parte de oportunidades, destrezas y amenazas. Sí, hacer ese ejercicio en casa de, bueno, estas son mis áreas de oportunidad. Por ejemplo, si yo soy un profesional en el área de gimnasio, tengo más de 10 años de experiencia y, bueno, quiero dar un servicio especial como trainer. Entonces, bueno, yo como profesional cuento con 7 años de experiencia. ¿Qué es lo que me va a diferenciar de los demás? Ah, me va a diferenciar es porque yo soy muy carismático, es porque yo soy muy alegre, porque doy una atención personalizada, porque tengo otras técnicas. Entonces, lo importante de esto es ser auténtico
y genuino. Porque si nosotros no somos genuinos, no vamos a poder transmitir, dar esa confianza al público. Sí, porque una vez que nosotros estemos exponiendo, dando esa marca en las redes, ustedes tienen que transmitir y ser los más sinceros para dar esa credibilidad ante el público. Y es importante evaluar también en qué segmento o que hacia dónde voy a ir dirigido, a qué target, si es un grupo joven, si es personas contemporáneas, o me voy a dirigir a un grupo mayor, adultos mayores. Entonces es importante saber tener las categorías, porque hay como tres etapas importantes en cuanto a la marca personal, que es importante la parte de autoconocimiento, tener la experiencia. Si yo soy del área de recursos humanos y tengo más de 10 años en el área, entonces ya una por allí tengo un punto a mi favor de que yo tengo toda la experiencia y los conocimientos, aparte de autorrealizarme como persona y tener esa visualización. Entonces son tres aspectos muy importantes que tienen que tomar en cuenta. Y además de tener la seguridad de querer hacerlo. ¿Por qué? Porque esto me va a meritar un tiempo que yo tengo que invertir para la marca personal. Entonces son tres aspectos muy importantes que tienen que tomar en cuenta para ello y unos pasos que tienen que seguir. Y retomando lo que dije anteriormente, de hacer ese análisis DOFA de oportunidad, destrezas y amenazas y fortalezas que yo tengo como persona para decir, bueno, yo tengo estas habilidades, yo soy bueno atendiendo al público, o si estoy trabajando en un gimnasio, o soy del área de recursos humanos, o soy un coach, tengo 20 años de experiencia en el área, trabajando con diferentes grupos, ya tengo varias cosas que voy viendo, pero también tengo que ver cuáles son mis amenazas. Oye, no cuento con la tecnología, no tengo un buen equipo telefónico. Entonces buscar la manera pues de tener todas las herramientas que yo tenga a mi alcance para poder aprovecharla y para poder proyectarlo, porque eso es importante. Y hoy en día pues se utiliza mucho esto de lo que es el Instagram, el Twitter, el Facebook y las otras redes sociales, también el YouTube. Por supuesto, la manera de poder diferenciarnos. ¿Pero qué nos va a hacer diferente? El poder ser nosotros mismos y poder inspirar a los otros, poder transmitir, dar algo de valor a la marca. Porque así como surgió esto de las marcas comerciales, sí, efectivamente, para este campo profesional, yo soy la marca, yo, May, soy una marca. Entonces yo tengo que trabajar en esa marca, en proyectarme, en ser auténtica con lo que le estoy diciendo, transmitiendo la información, porque una vez, eso sí que tienen que tener en cuenta, es que si ustedes defraudan al público, definitivamente pierde la confianza. Así totalmente. Entonces deben construirla basándose en ustedes mismos, hacia dónde quieren ir y revisar cómo lo voy a hacer, hacia dónde lo quiero proyectar, tanto a nivel personal como a nivel profesional. Tengo que decir, bueno, yo tengo que sentarme y hacer esa lista, ese chequeo, hacerme esas preguntas, porque es importante eso, de saber quiénes somos nosotros mismos, porque muchas veces nos hacemos la pregunta, pero ¿en qué soy bueno? ¿Cuáles son mis habilidades? ¿Cuáles son mis talentos? ¿Cuáles son esas áreas de oportunidad que tenemos mejorar? Y muchas veces, ok, sí, se nos hace fácil. Yo soy paciente, soy creativo. Pero cuando viene el área de que tengo que mejorar, a veces como que me cuesta reconocerlo. Entonces, partiendo de allí, es importante reconocer esa área de oportunidad en que debes trabajarlo. ¿Para qué? Para poder aprovechar al máximo y potenciar tu talento. Porque ya tú lo tienes, ya lo has adquirido con los años, con los conocimientos, con esas habilidades o con los estudios que has hecho, los cursos. O ya sea, mira, a mí me encanta la cocina, voy a montar mi negocio gourmet de comida o voy a de pastelería. Entonces yo tengo que aprovecharlo y ver en qué soy buena. Y hay unas áreas que yo tengo que trabajar. No soy tan rápida haciendo esto, pero tener como siempre
personas que te sumen y no te restan. Es importante al momento de pues emprender tener personas que te sumen porque son parte de tu equipo de trabajo. Entonces eso es importante también al momento de construirla, porque no estás solo, siempre hay personas que están a tu lado, que te están apoyando, que te están sugiriendo, que te están observando. Mira, me parece que puedes hacer esto. Tú vas evaluando y vas chequeando qué puedes proyectar. Y bueno, hoy en día usan mucho eso del storytelling. ¿Qué es el storytelling? Esas son historias que se montan a través de Instagram, en donde vas contando tu día a día, qué estás haciendo y cómo puedes inspirarlo. Porque una cosa es lo que dice y otra cosa es lo que hace. Entonces tiene que haber una coherencia. Entonces puede ser una buena sugerencia eso de que ustedes pueden mostrar el día a día. Mira, estoy en emprendimiento, inspirar a otras personas, ser inspiración para los demás. Entonces, bueno, se preguntarán, pero ¿qué le inspirará a Mai? Bueno, a mí me inspira mi familia, mis hijas, sí, a salir adelante. Y también, pues, me inspira, por ejemplo, Ismael Cala. Me encanta la manera en cómo él proyecta, tiene sus programas de radio, en cómo del periodismo pasó a este mundo de liderazgo, del acompañamiento, de todo esto del ser humano, de poder acompañarlo. Entonces a mí me inspira a ser cada día mejor y cómo yo me puedo proyectar, pero siendo yo, Mai, totalmente yo y no ser una copia de los demás. Eso es lo que nos va a diferenciar y lo que nos va a enlazar con ese mercado. Sí, hay competitivo, pero en este universo que es muy grande, todos tienen oportunidades. Lo importante es aprovecharlo, es aprovechar cada día, cada momento de fijarnos esas metas, esos objetivos para poder arrancar con una marca personal. Entonces la marca depende de ustedes, de cómo la quieren llevar. Y entonces de esa manera las cosas van a poder fluir mejor. Entonces, si lo vemos de mi punto de vista, como yo empecé, porque yo tengo más de 10 años en el área de recursos humanos, hace como aproximadamente 3, 4 años comencé en Venezuela mi propia consultoría de recursos humanos y posteriormente estoy en el mundo del coaching hace casi 2 años. Entonces tomé la iniciativa, bueno, ya tengo lo de la consultoría de recursos humanos, pero este mundo como que me atrapó y de alguna manera poder fusionarlo. Y yo dije, bueno, voy a comenzar con las herramientas que tenga, porque tampoco, o sea, si están iniciando, no tienen que gastar mucho dinero cuando no lo tienen, sino contar, tengo mi teléfono, tengo amigos, yo tengo el Facebook, tengo las redes. No cuentan con una computadora, bueno, ustedes saben que están los locutorios, como le llaman aquí en Argentina, o los cyber, ya sea que estén en Venezuela o cualquier parte del mundo. Lo importante es que se atrevan a salir adelante con su emprendimiento y que ustedes sean inspiración para los demás. Oye, es valioso de verdad sentir de que está llegando el mensaje, de que te estás conectando con la gente, y de eso se trata. Se trata de conectar con las personas. Ante todo, antes de que ver si de que tú eres una marca, de que eres un producto, de que también es importante hacernos la pregunta hacia a qué quiero mostrar, qué tipo de cliente voy a traer, hacia dónde me voy a dirigir. Es importante ello, ¿para qué? Para poder entonces estructurar bien, paso a paso, lo de la marca personal y darle una forma. Y bueno, más adelante, ya tengo una comunidad creada, porque es importante esto y es un beneficio que nos trae de la marca personal. Es poder tener esa comunidad, porque la vas a traer, cada uno los va a traer, y así como ustedes tienen seguidores, tienen en las redes, en Facebook, diferentes artistas, psicólogo Carlos Saúl, por ejemplo, que es un psicólogo reconocido en Venezuela y que ha hecho muchos libros totalmente. Entonces, son fuentes de inspiración para uno de que sí se pueden hacer las cosas, pero va a depender de nosotros. Entonces, es importante ello de hacerse las preguntas necesarias. Y bueno, si tienen alguna duda, pues es importante que pues puedan consultar y lo pueden hacer a través de mi Instagram, @soymaipiso.coach. Allí pueden escribirme o en Facebook también, de hacer alguna duda, si tienen
de emprendimiento que están haciendo, porque de igual manera contamos con los especialistas. En un rato vamos a estar comenzando con Mariana Queseda, que ella es especialista en marca personal, que nos va a dar sus recomendaciones y anécdotas para poder crearlo. Entonces, bueno, es importante que ustedes, si quieren arrancar con algún proyecto, bueno, que definamos cuál es ese proyecto, porque es importante también las categorías. Si yo quiero ser consultor, es que no, yo no quiero ser consultor, yo lo que quiero es proyectar mi profesión. Ah, bueno, yo soy abogado, quiero proyectar eso, quiero ir a ese campo, quiero atraer a esos clientes. Ah, bueno, no, es que yo tengo un negocio de comida, de helado, de lo que ustedes quieran. Entonces es importante ver dónde quieren estar ubicados, si como consultores independientes o como profesionales de poder potenciarlo. Entonces, bueno, ustedes ven esta red que es importante profesional, que es LinkedIn, es una red que se está utilizando a nivel mundial, el cual yo les recomiendo y utilizo también, en el cual ustedes pueden plasmar todas sus habilidades, sus destrezas y poder venderse ustedes como marca, que es importante, y poderse reconocer. Entonces pueden utilizar esa herramienta porque inicialmente, claro, esto de la marca personal estaba para la diferenciación de los profesionales como marca, como tal, y entonces abordan un poco más. Y entonces por ello es importante que lo tomen en cuenta al momento de hacer ese emprendimiento. Sí, porque nosotros indudablemente queremos proyectarnos de la mejor manera, y entonces esto es una de las herramientas que nos pueden servir. Entonces es importante que tomen nota, que esto les pueda ayudar al momento de poder proyectarse en el campo laboral, o si por contrario, yo igual manera, LinkedIn, si van a montar una consultoría, una empresa, un negocio, pues ver qué mercado pues les sirve mucho mejor, o si de repente Instagram me funciona mejor porque es un mercado de gourmet, de comida. Entonces, bueno, ahora muy bien, vamos a unos cortes comerciales y ya volvemos y vamos a estar conversando con Mariana Queseda. Es recomendable que niños y niñas hagan al menos una hora de actividad física todos los días. Al mantenerse activos, logran músculos y huesos más fuertes, menor probabilidad de sobrepeso y diabetes, presión arterial y niveles de colesterol más bajos. 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación. Podemos cuidar nuestro planeta. Podemos aprender algo de nuestros errores. Podemos tomarnos un minuto por el mundo. Nuestra tierra protegida. El Parque Nacional Bocuyá, en Corrientes, está enmarcado en una región profundamente modificada por la actividad humana. En él se destacan densos quebrachales, palmares, pastizales, esteros, bañados, lagunas y bosques húmedos que forman isletas que representan la parte más norteña de la selva misionera. Aún es posible encontrar algunas especies en peligro de extinción, como el lobito de río, el yacaré y los monos carayá. Protege la única zona que mantiene aún su paisaje natural en la región. Avanzamos un paso más. Conocimos un poco más de nuestra tierra. Para cuidarla y protegerla, pudimos tomarnos un minuto por el mundo. Cuidados frente al sol y a las altas temperaturas. Reducir la actividad física, no exponerse al sol entre las 10 y las 16 horas. Protegerse del sol usando un gorro o una sombrilla. Usar protector solar, aplicarlo 30 minutos antes de cada exposición y renovarlo según indicaciones del envase. Evitar la exposición al sol de los niños menores de un año. Los mayores de esa edad pueden estar al sol en horarios permitidos y con la protección necesaria. Vestir a los niños con ropa holgada, liviana, de algodón y colores claros. Y proponerles juegos tranquilos para que no se agiten. Permanecer en espacios ventilados.
Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. Recordá, no depende solo de tu memoria. Bebe Sanso te trae Flashback. La década de recuerdos. Regresamos nuevamente en mi programa Tómate un café con Mai. Le doy la bienvenida a mi querida Mañana Sequer, que ella es creadora de marca personal con un aporte de valor. Además, ella es editora con más de 20 años de experiencia, especialista en LinkedIn, mentor. Bienvenida, Mariana. Gracias. Quesada es mi apellido, ¿eh? Parecido, pero... ¡Ay, Dios mío! Yo lo cambié, ¿tú estás viendo? Sí, no, pero estaba todo bien en el anuncio. Sí, Mariana, sí, sí, sí. ¡Ay, Quesada, estás viendo! Yo siempre, eso no te creas, eso me pasa en mi trabajo. Le ando cambiando. No hay problema, yo también. Yo para acordarme los nombres de las personas, es como que tengo que hacer la conexión entre la cara, el nombre y la red social. Hasta que no logro hacer eso, me cuesta mucho. Ah, imagínate tú, Mariana, primera vez que me pasa. A ver, me imagino que todos se están preguntando quién es Mariana. Sí, bueno, como vos me presentaste, últimamente la gente más me conoce por la chica de LinkedIn. Ah, por la chica de LinkedIn. Ah, sí, bueno. La que enseña LinkedIn. Bueno, en realidad yo hace 2 años y medio empecé a capacitar a emprendedores en varios temas. Más que nada, todo lo que es marca personal. Y la herramienta fundamental para hacer crecer o mostrar la marca personal es justamente LinkedIn. Por eso es que más me piden capacitación de LinkedIn, porque todo lo que tenga que ver con marca personal todavía está como muy verde. La gente no termina de entender lo que es. Pero LinkedIn ya sí, y se están dando cuenta que es una red que necesitan. Porque todo el mundo, bueno, tiene presencia en Facebook, con Instagram, pero lo que es rigurosamente profesional es justamente LinkedIn. Ah, no, claro. Bueno. Por eso cada vez hay más demanda de aprender a usarlo bien para explotarlo al máximo. Y no solamente para buscar trabajo, nuevas oportunidades, sino para buscar clientes. Yo me especializo más en eso, en la búsqueda de clientes, ya sea para empresas o para pymes o para profesionales independientes que quieran crecer. Ay, buenísimo. Precisamente hace un ratico estaba hablando de eso, de que podían, una de las recomendaciones que daba era LinkedIn para la red profesional. Uh-huh. Porque bueno, esto de la marca personal, pues surgió la palabra como tal, personal brand, como lo dije anteriormente, en el año 1997, Tom Peters, sí, que es un excelente es un escritor. Genio. Es el primer libro que yo leí, ¿sí?, sobre ese tema, que yo ni sabía que iba a tocar ese tema. Bueno, a fines del siglo pasado, él escribe una serie de 3 libritos que se editaron acá en Argentina, bueno, se editan en realidad en todo el mundo, y uno de ellos se llama Usted como marca, 50 consejos o 50 tips. Que son súper dinámicos, porque él escribe como habla en sus conferencias, y son una locura sus libros de leerlos, las cosas que resalta y de manera gráfica cómo lo hacen. Cuando yo leo ese librito, creo que fue el año 2003, recién, dije, bueno, sí, está bueno de lo que habla. Yo en ese momento trabajaba en relación de dependencia, nada que ver con lo que hago ahora, y él decía que los próximos 15 años las empresas iban a dejar de existir como tales, y que no iban a tener a todos sus empleados en relación de dependencia, sino que iban a tomar a profesionales independientes por proyecto. Y la unidad económica y profesional iba a ser el profesional independiente. Le creí, pero bueno, faltaba muchísimo para que eso pasara. Ah, no, claro, bastante. Cuando llega el momento, yo vuelvo a leer ese libro. Igual lo leí durante varios años. Lo leí también en el 2007 cuando hice mi primer emprendimiento, pero todavía no estaba pasando eso que él decía. Y lo volví a leer en 2016 más o menos y dije, pasó por fin. Y fue gracias a las redes sociales.
Es totalmente. Fíjate que el comienzo de las redes sociales 2.0 fueron a principios de este siglo, 2003, 2004 se empezaban 2004, a gestar. Por ahí. La más vieja es LinkedIn, esto no lo sabe todo el mundo, es más vieja que Facebook. Ah, imagínate, eso sí, no lo sabía yo. Nació en abril del 2003, Facebook ese mismo año un poquito más adelante, Twitter un poquito más. Claro, lo del blog sí, en el año 2000 por allí que comenzaron la cuestión esta de los blogs. Claro. ¿Y qué te motivó a hacer a ese cambio de trabajar como relación de dependencia a ser emprendedora? ¿Qué fue lo que te inspiraste? ¿Cómo se inspiró, Mariana? Es que siempre tuve mentalidad emprendedora, en realidad. Trabajé en relación de dependencia porque no conocía otra cosa y porque no sabía cómo emprender. Pero desde un principio yo siempre buscaba generar mi propia plata. Arranqué, o sea, mi primer trabajo fue a los 15 años. No había ni terminado el colegio. Me faltaban 3 años para terminar el colegio. Y me contrata mi profesora de inglés para que yo la cubriera cuando ella no podía dar las clases. Ah, imagínate. Era como la suplente de ella. Con 15 años. Imagínate. Yo le daba clases a adultos, personas más grandes y bueno, y a chicos, ¿no? Y después me abrí sola también paralelamente y le daba clases a chicos que estaban en años inferiores que los míos en el colegio como apoyo escolar. Como teníamos la misma profesora y yo sabía lo que les iba a tomar, les enseñaba todo lo que tenían que saber. Y entonces ahí yo iba juntando mi plata y estaba bueno. Después sí, empecé a trabajar en relación de dependencia, pero siempre tenía alguna cosita que hacía. Arranqué con este tipo de cosas, por ejemplo, billutería. Ah, qué o bueno. O hacía remeras bordadas, chalinas bordadas, pero todas cosas manuales que dedicaban, necesitaban de mi tiempo. Ah, claro, totalmente. Igual tardé mucho en darme cuenta que estos modelos de negocios, que son de cosas artesanables, no son del todo rentables. Por más que vos contrates gente y que fabriquen, o hasta si querés, hasta que te pongas una fábrica. Más o menos hace 3 años, me di cuenta que lo más rentable era tener productos digitales. Digital, sí, eso es lo que creo que está mandando hoy en día, totalmente, y eso es lo que es el futuro. Pero en el momento que yo emprendía y hacía este tipo de cosas, no existían. Ah, no, claro. Preparada de internet, ni no había nada de eso. Faltaba una maduración muy grande. Claro. Para que eso funcionara. Claro, así. Y el teléfono inteligente, todo eso, porque fue en el 2000 que salió. Yo me acuerdo que yo tenía un teléfono así de bloque, de esos de bloque. Pero no. Yo tenía un Nokia que tenía una antenita cortita que se podía como estirar. No, ese no se estiraba. Era como un Nokia que tenía 5000 ringtones, era pesadísimo. Ah, sí. Pero se escuchaba muy bien y andaba bastante bien. Ay, pero bueno, siempre empecé a emprender y fíjate qué rápido avanza la tecnología, ¿no? Totalmente, totalmente. Las transmisiones en vivo, por ejemplo, se empezaron a hacer en el año 2016 por Periscope, que se lo terminó comiendo Facebook. Después yo lo estuve escuchando. Se empezaron a hacer por Facebook. Pero de esto pasaron 3 años y medio, nada más. Sí. Y desde ese momento hasta ahora, fíjate, todas las personas que anuncian o promocionan sus productos digitales a través de webinars o transmisiones en vivo, o esto que estamos haciendo nosotros ahora. Exacto, que totalmente. Estamos mostrando en vivo para redes sociales que estamos acá. Sí, yo creo que eso es lo que va a estar ahorita en boca, porque bueno, es una radio fuera de lo tradicional. Y eso es lo que hoy en día está mandando en las redes sociales y que cada día pues se empoderan totalmente. Ya un niño cuando nace ya nace con el teléfono. Sí. Totalmente, Mariana. Es que los teléfonos son los nuevos chupetes. Exacto. O sea, ya crece un poquito más el nene para que se calle, se quede tranquilito, toma el teléfono. Y ellos, bueno, van viendo. Ay, Mariana, yo tengo que aprovechar de verdad para felicitarte porque has sido reconocida en una prestigiosa revista como emprendedora del año para Latinoamérica y para España. CEO. Estamos hablando de qué revista. La revista está Neolo. Neolo. No, pero no fui la emprendedora del año. En realidad, Neolo lo que abrió fue una convocatoria a través de LinkedIn y le preguntó a la gente, ¿quiénes creen que son las emprendedoras más exitosas de Argentina y España? Y la gente fue votando. Y me votaron a mí. En realidad, yo lo que veo ahí es que, mira, se cumple mucho lo que es lo de marca personal. Hay que ver los otros qué es lo que reconocen como éxito. Yo me reconozco exitosa en cuanto a la creación de mi marca. Ah, sí. Por eso tuve los votos, porque la gente me ve todo el tiempo.
De ahí a que el éxito sea súper éxito económico, más en el país donde estamos, no, a ver chicos, yo todavía la sigo remando como todo el mundo. Pero estoy feliz de que me hayan reconocido en esa red social por sobre miles y miles de emprendedoras que hay que quizás no se muestran tanto. Claro que son tan talentosos. De la construcción, exacto, de la marca. De la visualización. Postear, claro, decir dónde uno está, mostrar lo que está haciendo todo el tiempo y aportándole valor a la gente, enseñándole cosas, dando cosas gratis para después, obviamente, poder vender tus productos y servicios. Ah, sí, totalmente. Eso es fundamental. Entonces, ahí es donde se cumple. Sí, como hacer esa parte como de aporte para... como adicional, pues sí, para poder, sí, ayudar a los demás, y que eso se retribuye también en bendiciones. El universo siempre te las gratifica cuando agradeces y cuando das también. Pero para tener más oportunidades, la gente te tiene que ver trabajando. Ah, sí. Porque yo veo que mucha gente sube cosas a redes sociales que está paveando, para decirlo de una manera más polite. podríamos decir otras palabras, ¿no? Pero están paveando y muestran, la verdad, pavadas que... por ahí son divertidas al principio, pero si subís mucha pavada junta, la gente después te deja de seguir. Se cansa, totalmente. Pero si aportás valor y les das a la gente cosas que sí les sirvan, ya sea para ayudarlos, enseñándoles algo, haciéndolos ahorrar tiempo, plata, hablando de responsabilidad social o emocionándolos, van a seguir buscándote y te van a seguir recomendando. Y es cuando viene todo junto. Exacto. Por ejemplo, yo ahora estoy acá porque vos me debes haber visto en algún lado. No, es que nos conocimos en, ya no en me un acuerdo, encuentro, en un encuentro, un desayuno. No, nos encontramos de ASEA. De ASEA, ah, verdad. De emprendedora, así, imagínate. Yo llegué, mira, yo llegué en febrero y en marzo ya sí, yo fui para un que encuentro. Recién llegada. Recién llegada aquí a Argentina. Entonces, bueno, yo dije, no, yo sé que estos talleres, estas oportunidades, más adelante me van a ayudar pues a crear esa red de contacto, sí. Y así fue que nos conocimos. Y te moviste rapidísimo, porque ahora tenés tu propio programa. Así, bueno, sí. Como emprendimiento para iniciar, yo dije, bueno, no, sí, es que poder potenciar todo ese talento, bueno, hay que aprovechar las herramientas y lo que el universo nos da, esas señales, porque a veces también nos dan unas señales, pero no nos damos cuenta. Sí, eso es verdad. Te das cuenta a veces tarde, pero las señales te las sigue mandando. Si sí. No te viste la primera, te la manda dos, tres, cuatro, diez, hasta que vos decís, te das cuenta. Estaba acá delante de mi cara lo que yo buscaba y no lo estaba viendo. Exacto, Mariana. ¿Y cómo podemos construir una marca personal? Básicamente mostrándose. Ah, mostrándose. Pero tienen que tener un buen contenido atrás de eso que van a mostrar. Cada uno primero tiene que pensar qué es lo que lo hace feliz. Porque de esa manera va a poder emprender cómodo. Y se va a entusiasmar con cualquier cosa que haga. Y van a llegar puntos hasta que dejas de comer o de tomar agua para hacer contenta. Las cosas que tenés que hacer. Sí, porque a veces te metes tanto en el trabajo que te olvidas que tenés que comer. Pasa eso. Ah, no, claro que sí. Yo estás con concentrada. La botellita de agua siempre para no olvidarme de tomar agua. Pero, ah, claro. Es muy diferente a cuando uno elige un emprendimiento o un negocio o un proyecto solamente porque sabe que eso va a dejar dinero. Que a mí también me pasó. Yo hice emprendimiento solamente por plata. Me cansé, porque ese entusiasmo de hacer lo que amas no lo tenía. Claro, tener esa pasión, mira, sí, de no verdad. No nace la pasión, lo haces porque decís, bueno, sí, necesito la plata, voy, lo hago y punto. Pero en cierto punto es como autoesclavizarse y no está bueno. No, podés no. ser dueño de tu negocio, pero ya cuando lo empezás a padecer, no sirve. Entonces, primero tenés que elegir, darte cuenta qué es lo que te gusta hacer y de eso generar un negocio. Y a veces lo que te gusta hacer no se puede transformar en un negocio, porque no es rentable. O sea, o vos tenés algo para ofrecer, que vos decís esto es maravilloso, quizás al público no le interesa o no lo necesita. Claro, hay que hacerse las preguntas también, de hacer si esto que tú voy a proyectar o que voy a vender le va a llegar al cliente. El mercado está listo, porque también me pasó en dos oportunidades que... yo inicié negocios y el mercado no estaba preparado aún, más que nada por la tecnología. Exacto. O sea, uno de mis proyectos también fue hacer libros electrónicos, ebook. Yo soy editora de libros, estudié la carrera de edición en la Universidad de Buenos Aires. Enseguida me abrí con mi propio emprendimiento, hice libros de firmas para eventos durante 11 años. Oh, imagínate, 11 años. Un montón. Pero también quería entrar al tema de los libros digitales, entonces aprendí a hacerlos, empecé a hacerlos, al principio para mí, después también para otras personas,
pero todavía el mercado no despegaba. Te estoy hablando del año 2009, que yo empecé a ver que venía ese futuro. En el 2011 aprendí a hacerlos y en 2012 me metí a trabajar en un emprendimiento de libros digitales. Desde vender lo existente y empezar a querer hacer yo eso. Y no funcionó. Porque la gente todavía no estaba lista, preparada. Aún no está lista. Todavía no está. Todavía la gente no está lista. Yo vengo leyendo ebooks en celulares y tabletas ya hace 10 años. Ya comprar un libro para mí en papel es. No, casi que no compro. Me no regalan compro. Más que comprar. Ah, sí, sí, a mí también me regalan. Me regalan, pero sí. No compro. Yo trato de buscarlo digital y me compro el digital. Pero el resto de la gente todavía no, es una barrera todavía que falta mucho para cruzar. Claro, entonces, y de aceptarlo, ¿no? De aceptar sí. Los cambios que ya están presentes y que todo, bueno, todo el mundo no se ha adaptado pues a esa era de tecnología, de que, oye, cada día surge algo nuevo. Todos sí. Los días surge bueno, algo nuevo y entonces después nos quedamos como que, no, lo que estamos diciendo ya es obsoleto. Sí, 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 bueno, esa fue mi primera frustración. Yo estaba muy contenta con eso, pero el mercado no estaba listo. Y la segunda llegó con la realidad aumentada. La empecé a poner en mis libros. La realidad aumentada es poder ver algo en el espacio real a través de una pantalla. Ves algo que no está, pero a través de tu pantalla sí lo ves. Entonces yo empecé a implementarlo en los libros de firmas que hacía. Entonces cuando vos enfocabas, por ejemplo, tenías el libro, lo enfocabas con un celular o una tableta, desde el libro salían otras imágenes que no estaban impresas, hasta video y música. Ah, eso de manera digital. Sí. Mira qué interesante. Entonces, se enriquecía muchísimo más el contenido de un libro. Totalmente. También lo hice para revistas, para publicidad, para vender, proyectarlo. Sí. Pero todavía no está listo el mundo para la realidad aumentada. No, pero ahí viene, ahí viene. Poco a poco, bueno, pero hay cositas. Viste que en las redes sociales vos te miras, te salen las orejitas de perrito. Ah, sí, todo. Eso es realidad aumentada. Exacto, cuando vienes en el Insta o hasta en el mismo en el chat. Bueno, en el chat te pone, bueno, mi hija le encanta. Yo, y te tomas una foto y te ves. Pero por ahora es puro entretenimiento. Sí, yo entretenimiento. Yo lo había empezado a usar también a nivel para profesional. Publicidad, sí, para ventas, para impulsar eso, pero todavía no funciona. O sea, pero tengo la dicha de decir, yo ya lo hice la primera novela en Argentina que se transformaba en, la tapa del libro se transformaba en una pantalla de cine y se veía el book trailer, era como una micropelícula de un minuto que te contaba de qué se trataba eso. El libro. Yo lo único que hice fue implementar la tecnología sobre el libro, pero ese contenido lo hizo una productora de cine muy, muy grande, y participar de ese proyecto a mí la verdad que me encantó, lo pueden encontrar en YouTube. Si retroceden 4 años para atrás, lo presenté en televisión y todo, buenísimo. En el programa. Qué así, bueno, Mariana. Bulat. En A24, búsquelo. Exacto, entonces está. Lo que te apasiona, lo que más amas ahorita es la capacitar y trabajar en esto en el LinkedIn. Sí, me apasionan muchas cosas. En este momento estoy capacitando, estoy ayudando a la gente a crear su marca, a hacerse fuerte dentro de LinkedIn. ¿Y qué recomiendas en este caso, por como estamos hablando de LinkedIn, qué recomiendas a esos profesionales que todavía no manejan la herramienta o lo desconocen? Para crear esa red de contactos. Bueno, LinkedIn hay que hacer 3 cosas, que yo llamo las 3 claves de LinkedIn. Primero tienen que tener un perfil que sea impoluto. Esa es ¿qué significa eso de impoluto? Palabra que rescaté de la década del 80 cuando yo la aprendí, que es que sea muchísimo más que perfecto. Tiene que estar lindo, tiene que estar completo, tiene que ser atractivo, tiene que ser fluido, hay que actualizarlo todo el tiempo. Impoluto es todo eso y más. ¿Sí? Ya entiendo, exactamente. Sí. Bueno, claro, tener el objetivo que percibe. Ah, bueno, si yo soy del área de recursos humanos, ¿cuál es mi objetivo? ¿Qué valor agregado voy a dar para la empresa? Exacto. Porque, ¿cómo me voy a hacer la diferencia? Porque eso se trata de la marca personal. Sí, de hacer la marca personal es que te identifiquen como un referente dentro de tu rubro. Para vos verte como referente, no solo que te tenés que mostrar, sino que tenés que tener algo diferente al resto. Y eso es lo más difícil de todo. Decir, bueno, a ver, ahí a mí me cuesta también, yo soy capacitadora. ¿Y por qué soy diferente al resto de las capacitadoras? Y mucha, y se lo ha preguntado a la gente, porque yo todavía no encuentro ese qué para explotar. Y lo que me dicen mis alumnos es que yo hablo claro y enseño fácil.
no como otras personas que por ahí enseñan lo mismo, pero son demasiado técnicos con las palabras o las metodologías que utilizan y no entienden nada. Y conmigo entienden. Entonces yo me empecé a dar cuenta que lo que tengo que explotar es eso. Entonces yo te enseño las cosas diferencia. Para que las entiendas de una y fácil, y te voy a ayudar para que eso siga siendo así. Claro. Esa sería el como la diferencia, la diferencia del perfil. Exactamente, sí. De que tienes algo más que ofrecer, porque muchos pueden ser capacitadores, pero cada uno tiene una esencia, un toque personal que tú le das. De eso se trata. Pero eso hay que ampliarlo. Potenciarlo. Y hay que mostrarlo mucho para que la gente lo vea, porque si no, no se van a dar cuenta. Claro, porque yo también estaba recomendando antes que tú llegaras, es que hicieran una matriz DOFA. Sí. De oportunidades, destrezas, de amenazas, habilidades. Sí, acá se conoce más como FODA. Ah, FODA. Sí, pero FODA. Igual depende cómo lo ubiques las palabras. Es verdad, tenés que tener esa matriz. Otra matriz que yo les recomiendo, ya cuando tengan un negocio más pensado, es un Canvas. El modelo de negocio Canvas, búsquenlo, googleenlo. Ah, sí. Hay un montón de videos sobre eso. Yo ayudo a la gente también en asesorías a armarlo. Pero es un modelo donde vos decís, bueno, esta es mi propuesta de valor. Esto es lo que yo le voy a dar a la gente. También tenés que dejar muy claro quién es tu cliente, quién es tu target. ¿Cómo vas a llegar a ese cliente? ¿Con quién te vas a aliar? Si vas a tener socios o no. ¿Qué plataformas vas a necesitar? ¿Cuáles van a ser tus costos? ¿Por dónde vas a tener tus ingresos? Hasta llegás a una parte que es abajo de todo, que ahí es donde tenés que empezar a bajar los números a la realidad o lo que vos estimas para ver si va a ser rentable lo que haces. Totalmente. Bueno, eso tiene que estar en la primera clave de LinkedIn, que es todo el perfil. Vos le tenés que demostrar a la gente que lo que vos haces les va a servir y contarles de qué manera les va a servir, ¿no? Exacto, si hay que hablar de uno de la experiencia, todo eso, pero sí. ¿Cómo tú vas a lograr esos resultados? ¿Qué ventajas van a tener ellos si te contratan o te compran tus productos o servicios? Eso por un lado. No hay que olvidar que también hay que completar toda la experiencia de trabajo, no dejar solo una. Ah, por supuesto. La educación, eso también es muy importante. Yo enseño truquitos para subir más cosas a la sección de educación, no solamente estudios universitarios, que es lo que permite LinkedIn, sino que pueden subir workshops, talleres o cosas que hayan las hecho, habilidades, que la destreza, mucho más. No, y las fotos, que puedes subir, claro, fotos de bueno, de los reconocimientos, videos, sí, he estado audio trabajando un poco en ello. De todo se puede subir ahora. Ahora avanzó mucho durante este año LinkedIn. Ni que puede hacer las publicaciones también. Las publicaciones ahora están tremendas. Cada vez se parecen más a Facebook, que parece bastante lógico, pero venía medio atrasado LinkedIn en este tema, pero ahora se está poniendo al día. Qué ahora bueno. Ahora hasta se pueden subir videos y aparte subir un archivo con los subtítulos del video, que es un gran avance. Ay, pero qué bueno, claro, tú es la que utilizas más, porque yo sinceramente, claro, LinkedIn, bueno, lo he usado, pero no, yo, claro, ahorita yo estoy trabajando más con el Instagram, claro, y el Facebook en las redes sociales. Es que hay que tenerlos, claro, pero hay que subirse también en el LinkedIn, en ese mercado, para poder proyectarse. Y es buena sugerencia también. Y te quiero contar las otras dos claves de LinkedIn. La segunda clave de LinkedIn es armar una red fuerte de contactos. Así. Se puede tener hasta un máximo de 30.000 contactos directos, que son personas que vos le mandaste una invitación o te mandaron a vos, y pueden hablar a través del email, que es la mensajería interna, que es, exacto, como chat o como email. Sí, sí, como un chat. Pero podés tener seguidores de tu contenido hasta el infinito. Yo, claro, tengo más de 30.000 seguidores. Ah, tú me contaste, totalmente. Sí. Y que te pueden dar, yo te puedo recomendar, bueno, sí, Mariana, de verdad estuvo aquí, excelente, no, yo le recomiendo. También LinkedIn tiene esa opción. Sí, para recomendaciones. Y eso es muy valioso porque son personas que se sentaron a escribir acerca de vos y validan todo lo que vos subiste en tu perfil. Porque LinkedIn se miente mucho, se exagera mucho. Claro, tu jefe o tu compañero de trabajo. Ah, claro, totalmente. Pero si vos subís un archivo que diga, porque yo digo, bueno, estuve en la radio con Maile, qué sé yo, bueno, sí, puedo poner una foto. Pero si ven esto o ver un archivo, ahí nadie puede decir, no, que claro, estoy, claro, no, existió. Es que, claro, y es que estamos aquí, estamos en vivo. Claro, eso existió. Y lo mismo pasa con el resto de lo que subís a tu perfil. Vos podés decir que sos buenísimo haciendo una lista tremenda de aptitudes dentro de LinkedIn. Pero si nadie te lo valida o dice sí, es verdad lo que está diciendo, no tiene sentido y la gente puede llegar a desconfiar.
Totalmente. Por eso las validaciones son importantes y más que te hagan recomendaciones. Exacto. Pero hay que ampliar la red todo el tiempo. Y alimentarla, esto es todo el tiempo, sí, estar actualizándola. Pero despacito, ¿por qué? Porque LinkedIn, si ve que vos no tuviste actividad en tu perfil y de repente empezás a entrar un montón de perfiles, ya sea que lo quieras ver, le mandes solicitud o no, cree que sos un software invitador, un robot. Entonces te bloquea. Ya entiendo. No puedes invitar más, no puedes hacer más esto. Y quizás, bueno, pasa un día y te desbloquea. Después te vuelve a bloquear una semana. Y si vos seguís haciendo lo mismo. Tienes tiempo que no te conectas, por ejemplo, si no te conectas a la red. Por ejemplo, yo soy sincera, tengo tiempo. Claro, como te comenté la otra vez que yo llegué acá, que, bueno, la cuestión del correo y el teléfono, entonces para recuperar el LinkedIn. Claro, yo abrí otro correo, pero es que yo necesito recuperar ese. Claro, porque la cuenta vieja, porque ahí es donde tengo la cantidad de seguidores, claro. Bueno, todavía no la he recuperado. Pero bueno, tenés que tratar de recuperarla, porque si ahora tenés una nueva, la podés fusionar. Ahora eso se puede hacer. Es medio complicadito, pero... Qué bueno, sí, para entonces, recuperarla. Para que LinkedIn no te bloquee, lo que hay que hacer es tener completo perfil y subir uno contenido, que esa es la tercera clave de LinkedIn. Subir fotos, subir video e interactuar con el contenido de otras personas. Sí, también, totalmente. O sea, si hay un contenido que tú te identificas, que te llama, lo puedes dejar comentar. Un comentario, lo puedes, así que lo puedes compartir, lo escribirle replica. Escribirle a la persona que originalmente creó ese contenido, etcétera, etcétera. De esa manera no te va a bloquear. Y de esa manera vos también vas a estar llamando la atención de personas que no te conocen y que están fuera de tu red. ¿Por qué? En LinkedIn existen, por ejemplo, grupos, al igual que en Facebook. También. Entonces, si uno pertenece a grupos e interactúa con una publicación de otro o sube una publicación, te va a ver gente que está, por ejemplo, en vez de tus primeros círculos, que es lo que LinkedIn te deja ver, puede estar en el círculo, no sé, 578, por ejemplo. Que vos no tenés manera de llegar. La única manera es a través de un grupo. Y hace muy poquitito yo descubrí que en los grupos vos podés hablar con gente que no es contacto directo a través del email, cosa que antes era imposible. No sé si es un error que se le escapó a LinkedIn. A LinkedIn, pero lo ellos tienen. Ellos no lo dicen y ningún capacitador lo dice. No se lo escuché a nadie, lo descubrí yo por casualidad y enseguida le avisé a todos mis seguidores. De hecho, tengo un grupo que se llama La Marca Soy Yo de WhatsApp. Enseguida les avisé a los chicos, estaban todos recontentos y yo más. Porque cuando vos ya excedés la cantidad de gente con la que podés entrar en contacto y querés hablar con alguien más, no lo podés invitar. Lo puedes contactar. No podés, pero a través de un grupo. Si perteneces al mismo grupo, sí. Y eso es buenísimo. Claro, a través de muy buena estrategia, sí. De verdad, para poder entonces que excedes la cantidad de contactos. Son como pequeñas fisuras que estoy encontrando en el funcionamiento de LinkedIn que las aprovecho. No, qué bueno, claro, y eso es lo que te ha hecho ser especialista. Es que estoy todo el día en LinkedIn. Imagínate. Y todos los días yo recibo novedades, porque me suscribí a las novedades de LinkedIn por Google. Viste que vos podés recibir noticias sobre ciertas cosas con alertas. Exacto, igual todos que como días, Facebook, como Instagram, te llegan las noticias de lo que está pasando. Claro, pero te llegan a través de la misma plataforma. Yo, fuera de la plataforma, te lo llega. Que hago es a través de Google, vos podés decir, bueno, quiero que me lleguen notificaciones de todos estos temas que a mí me interesan. Incluso te podés poner vos misma como tema, por si alguien habla de vos y lo publica, vos te enterás. Eso también está muy bueno. Ah, claro, exactamente. Claro. Tú estás vos podés a poner seguimiento. Tu programa o la radio para ver qué se está hablando de eso y recibís las notificaciones. Y yo recibo todos los días mails de novedades de LinkedIn. Entonces estoy siempre al tanto. Estás al día. Pero por lo general no digo nada porque las novedades que llegan principalmente son de México y de España. Y ahí los cambios llegan antes que acá. Ah, o sea, es mucho más rápido. El resto de Latinoamérica. Entonces, yo ya vengo adelantada, yo sé lo que va a pasar, pero no lo digo hasta que esté funcionando acá, porque si no, se frustra la gente. Por ejemplo, me pasó cuando empezó a haber nuevas reacciones dentro de LinkedIn. Antes la reacción era solamente el like, después empezó a haber un corazoncito, aplausos, una lamparita y un señor que piensa, como que quiere decir que es interesante el contenido que ve. Yo lo anuncié, a mí me funcionaba en la computadora y dije, chicos, esto
recién empieza, está funcionando, todavía no los celulares, esperen un poquito. Y había gente que todavía ni siquiera la computadora le funcionaba, entonces se enojaban. Claro, dice, pero exacto. Lo que vos estás diciendo no es verdad. Le digo, es verdad, denle tiempo. Claro, denle ya tiempo. Ya van a poder. Cuando se pudo en el celular, la semana siguiente también lo anuncié. Otros empezaron a decir lo mismo. No, a mí no me aparece. Denle tiempo, actualicen. Actualicen. Me pasa con todo. Entonces, claro. Ahora preferí callarme la boca hasta que funcione no, no, todo bien. No, está bien, claro. Y recién después anunciarlo. Pero estoy, viste, como con ganas de decir, ay, esto sí, nuevo, sí, va a estar esto... buenísimo, pero no, me callo. Y a veces otras personas se me adelantan. Claro, bueno. Ya entiendo. Sí, bueno, exacto, porque, claro, como llegar el momento para no crear esas discrepancias con sí. La gente, totalmente. Bueno, pero eso está buenísimo. Pero, ajá, ya hablamos bastante de LinkedIn. Sí. Pero en cuanto a las redes sociales, por ejemplo, si yo tengo mi marca personal, ¿qué recomiendas tú a esos emprendedores que van a hacer su marca personal? ¿Lo van a hacer por Instagram? ¿Lo van a hacer por Facebook? ¿Qué les recomiendas? Fíjate que yo no sabía eso, que tú me estabas comentando el domingo cuando hablamos de esto. No, pero publica los fines de semana porque hay más movimiento, la gente está más descansada y... No, claro, cuando tú estás comenzando como emprendedor, no tienes un community manager, como le dicen, uh-huh. De que mira, ay, bueno, a tales horas voy a publicar en la mañana, o a las 6 de la tarde, o a las 9 de la noche. Entonces, ¿qué recomendaciones das a las personas que, bueno, van a comenzar desde cero, poco a poco, y no tienen las herramientas, bueno, tienen el teléfono, no tienen sí, ese community no manager. Nada. Okay, bueno, primero aprender. Primero tienen que saber en qué red están sus clientes. Porque no es lo mismo si yo tengo una marca de zapatos, no es lo mismo publicarla en Facebook e Instagram que publicarla en LinkedIn. Si vos tenés una marca de zapatos, bueno, en LinkedIn lo que podés llegar a encontrar son proveedores, distribuidores, etcétera, etcétera. Claro. También podés publicar el producto, pero... tenés que darle una vueltita al texto con el cual vas a publicar, entonces tenés que dedicarlo a las personas que trabajan y decir, bueno, por ejemplo, mis zapatos son ideales para mujeres que tienen que caminar en su tipo de trabajo. Exacto, si mujeres ejecutivas. En la oficina, igual en un edificio de oficina se pueden caminar kilómetros. Bastante. El día. O si, no sé, sos independiente y tenés muchas reuniones y en un día tenés que ir a varias reuniones en diferentes lugares, también vas a tener que caminar bastante. Entonces, si vas a publicar esos zapatos en LinkedIn, orientalos a las mujeres o los hombres trabajadores y destacale todas esas ventajas para el que trabaja. Si lo vas a publicar en Facebook e Instagram y tu público quizás es un poquito más amplio, decí, bueno, son zapatos que te sirven si querés para ir a una fiesta, para estar siempre bien, también, si tenés que caminar claro, mucho. Claro, bueno. Totalmente, claro, cambia como el mercado totalmente de lo que Instagram al LinkedIn. Sí, cada totalmente. Red tiene su tipo de público. Si su bien, comunidad. El público puede estar en las tres redes sociales, no le podés hablar igual, cada una tiene su idioma, cada posteo, el texto en cada posteo es diferente. En Instagram tiene que ser muy cortitos, los textos con mucho hashtag. Mucho hashtag, sí, los hashtags. Muchos emoticonos. Bueno, entonces hashtag, programa, toma café con más. Claro. Y en LinkedIn podés ampliarlo un poquito más. Podés exacto. Dar más detalles. Entonces funciona tú sugieres. Los links que pongas. Entonces tú sugieres, por ejemplo, sí, sabes que Instagram te da ahora la opción que de una vez automáticamente cuando tú publicas en Instagram se publica en Facebook. Sí. Entonces, ¿qué recomiendas? Que bueno, se publica automáticamente o yo publico en Instagram y después voy a Facebook y hago otro texto para Facebook o no necesariamente. No, está funcionando muy bien la sincronización. La sincronización, exacto, esa sí, es la palabra. Y no hay tanta diferencia en el tipo de texto entre Instagram y Facebook. Entonces, es en LinkedIn. Si uno sincroniza la página de empresa de link de Instagram, porque tenés que tener cuenta de empresa, no una cuenta personal común, No tienen que pagar nada, esto es gratis, solamente que su cuenta la pasan a una empresa. O si quieren, abren una aparte para empresa y pueden tener un perfil personal para hablar de su familia, de sus amigos, que es lo que yo recomiendo. Exacto, normalmente. Y tener uno aparte en Instagram de empresa, donde uno se muestra como profesional o muestra sus productos o servicios. Si eso lo tienen sincronizado con la fanpage de Facebook, fanpage también siempre hablando de su negocio, cuando publicás, sale publicado automáticamente y queda bien. O sea, no es necesario ir a Facebook y generar de cero otra cosa. Solamente que, por ejemplo, para LinkedIn sí, porque es otro mercado, pues. Es sí, totalmente LinkedIn diferente. Hay que ponerle más texto,
Hay que ponerle justamente dentro del texto algunos links porque funcionan. En Instagram vos pones un link y no anda. O sea, tenés que decirle a la gente, anda al link de mi bio que ahí vas a poder entrar. Pero todo el tiempo tenés que estar cambiando el link de la bio. Cambiando totalmente. Es muy cómodo en ese sentido, sí, Instagram. Pero bueno, lo que yo recomiendo es que estén en las tres redes, sigan estando, pero que tengan claro dónde está el público. Que tengan una cierta frecuencia de posteos. Por ejemplo, para LinkedIn hay que postear mínimamente 3 veces a la semana. Facebook e Instagram, quizás un poquito más seguido, va bien. Instagram, todos los días, por lo menos deberían subir algo a su feed, o sea, donde está el muro con las fotos y video. Y después, historias. Historias puedes subir muchísimas más. Aparte, si haces una historia larga, viste que se te parte. Te parte, exactamente. Y te quedan un montón. No, y que ahorita se está usando mucho. Yo he ido a algunos talleres, a algunos cursos, el storytelling. Sí, bueno, eso toda la vida, nada más que ahora está de moda. Está de moda, exactamente, claro. O sea, que podemos estar haciendo una historia, o sea, podemos encender la cámara, mira, estamos aquí en el programa, no sé qué más, y como contar el día a día de lo que estás haciendo, sí. Porque si estás inspirando a otras personas, entonces como que ellos quieren, o sea, mostrarle lo que tú haces en el día a día, ¿no? Que a puede la gente enganchar. Le gusta mucho la cocina o el backstage de lo que uno hace. Sí, estaría buenísimo tener un camarógrafo que te persiga todo el día y filme todo lo que haces, como Jennifer López, por ejemplo. Estaría genial y de ahí hay otro o el mismo que te lo edite y tener algo de buena calidad. Pero también uno teniendo solamente un celular puede mostrarse a sí mismo en varias historias o grabar y después juntarlo todo y subirlo también a YouTube. No se olviden, por favor, de YouTube como red social, que es fundamental. Claro, totalmente. Y no es necesario que tengan videos hermosísimos, editados, con música, con transiciones, con sí. Animaciones. Todos los detallitos. Y un cierre con más videitos y todas las redes sociales. No, con que hagan algo más caserito, pero que se escuche bien y se vea bien y que el contenido, el mensaje de lo que dicen sea concreto y tenga una finalidad bien pensada, ya alcanza. Por eso el éxito de las transmisiones en vivo, porque transmitís y eso ya queda y no tenés que editar nada y no perdés tiempo. Ay, buenísimo, buenísimo, sí. Mariana. Vamos a ir entonces a un corte comercial y ya volvemos. Ah, ok. ¿Ya terminamos? No, ya, las horas. bueno, imagínate tú. Bueno, tenemos tantas cosas que conversar, pero vamos a tener que hacer otro programa para volver. Bueno, aprovecha entonces para tus recomendaciones, tus redes sociales, bueno, tus talleres. La red social que yo tengo es LinkedIn. Me pueden buscar como Mariana Quesada o Mariana C. Quesada, o me pueden googlear directamente y ahí van a ver todas las redes. Y si no, también estoy en Eventbrite, que es una plataforma de eventos. Ahí también buscan Mariana Quesada, van a ver mis talleres y dentro de muy poquito ya me van a ver en la pantalla de We por We, que es un programa de televisión que sale por A24 los sábados 16:30, que es especial para emprendedoras. ¡Ay, buenísimo! Es mucho más que un programa de tele, también va a tener programa de radio. Es un espacio para emprendedoras, también va a haber capacitaciones, libros, exposiciones, hasta en el futuro una cadena de coworking específico de We por We para emprendedores en toda Latinoamérica. A ay, eso qué bueno, se quiere felicito. Llegar en los próximos años. Ay. No es un proyecto mío, yo soy parte de un gran equipo. El creador de todo esto se llama Ernesto Sandler, que es el mismo creador de Utilísima, que fue una plataforma que duró durante 30 años en los medios. ¡Ay, qué bueno! ¡Excelente! Pero voy a estar pendiente entonces. Bueno, la invitación es para el próximo martes, siempre a la misma hora. Y bueno, mis redes sociales, @soypisomypisocoach. ¡Feliz día!